Un hermoso y reluciente 9.
¡Oh, sí! Luego de hablarlo seriamente con la productora... No digas un chiste, no digas un chiste, vamos, no digas un chiste. ¿Creen que no estoy en mis facultades mentales para poder hacer este programa? Lo que les voy a demostrar que no lo tienen razón. Me encuentro perfectamente bien. ¿Entienden? ¡Oh, sí! No, mentira, estoy perfectamente bien y voy a contarles lo que sucede realmente. Magné no es un producto de mi imaginación como muchos me han preguntado ya y creo que es hora de que se te dé el misterio. Concéntrate, velocidad. Soy Ben. No te tienes que concentrar en eso. No. Piensa la forma más clínica, detallada, profunda y sabia que vas a darles la respuesta sobre este gran cuestionante que se está haciendo la gente que nos ve y nos visita por YouTube. Les decía que fuimos a la Plaza de Morón para festejar con Magné y nuestras amigas los 17 amaneceres de nuestra amada productora. ¡Dale, Camila! ¡Guau, chao! ¿Qué pasó? ¿Acaso no me vieron? Estoy ahí, no se preocupen, fíjense. Estoy ahí, ¿lo ven? ¿Lo ven? Qué pena que no la hayan visto, pero en realidad vamos a decirles la verdadera razón por la que ella no quiere estar enfrente de las cámaras. Bueno, verán, preferimos mantener el anonimato de ella porque es una persona muy sensible y prefiere hacer lo que nosotros conocemos como la edición del programa. Tratamos de hacerlo lo mejor posible y ella nos ayuda con muchísimas cosas y nos da ideas sobre qué tengo que hacer para estar parada acá hablándoles a ustedes y diciéndome las cosas random que me ven hacer todo el tiempo, ¿me entienden? Entonces, la pusimos ahí para que ella se sintiera feliz y pudiéramos seguir avanzando con este hermoso proyecto que estamos trabajando y caminando paso por paso juntas. Pero no voy a ponerme a llorar esta vez, ya lloré demasiado en el programa anterior. También un tema importante que vamos a hablar el día de hoy va a ser a las personas que, como nosotros, aportamos nuestro pequeño grano de arena para poder hacer la onda expansiva del Hollywood en Argentina, o mejor aún, en Latinoamérica. Generalmente no tomo mucho Red Bull, pero me encanta el Red Bull y me tomé tres botellas de Red Bull. No tomé nada. En realidad quiero decirles de forma expeditiva y loca que voy a estar en K-Pop Revolution. Sí, señores. Aquella Magnae y Yuko Ichihara Films vamos a estar en la K-Pop Revolution. ¿Por qué tengo que decir tantas veces K-Pop Revolution? Digo muchas veces K-Pop Revolution porque este es un evento grande del K-Pop y sobre otra forma de expandir, con un pequeño grano de arena más, la ola del Hollywood en Latinoamérica. Y vamos a poder comprar como el capitalismo nos demanda cada día de nuestras vidas en esta sociedad de consumo. Digo muchas veces K-Pop Revolution porque este es un evento grande sobre el K-Pop. Va a haber salas de proyecciones, va a haber música, va a haber gente bonita. No digo que la otra gente también sea bonita, pero bueno, va a haber cosas para comprar, va a haber mucha comida, vamos a saltar, vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a reírnos, vamos a comprar, hasta que el aliento se nos acabe y nos sangre las manos de tanto cargar bolsas. Y sobre todo vamos a bailar al son del boom shakalaka, boom shakalaka, boom shakalaka. Los esperamos también y muchísimas gracias por toda su atención. Y también queremos darle un gran, hermoso y súper cálido agradecimiento a Gustavo, a Haizu y a Ketsuke Gata Tipo A, que nos han publicitado en diferentes páginas y les agradecemos el existir a los 26 suscriptores que hemos logrado. Sé que no parecen muchos, pero para nosotros es un gran, grandísimo paso. Y ya saben, pueden también suscribirse. Y aparte de suscribirse, también pueden darle un like a la página aquí abajo. O si no, también pueden follow a su Twitter. Perdónenme porque me salió con este acento tan yanquilandia. Y también queremos hacer una larga fila de saludos. Primero, a mi mejor amigo Maxi, que me ha pedido que lo saludara en esta página. Te amo, Maxi, sos mi gran amigo. Te quiero muchísimo. Segundo, quiero saludarla a mi querida, hermosa y querida compañera de banco, que se llama Ailén, y que...
Oscar, te quiero mucho. Mi querida Ilencita, te amo. Sabes que gracias por existir. Y no, voy a volver a llorar otra vez, mamá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por hacer posible este programa. Y me he enterado hace minutos que tenemos 28 suscriptores. Lo reitero, hemos llegado a los 28. Sé que no parece mucho, pero para nosotros es un gran avance, a pesar de que la estamos remando todos los días. Muchísimas gracias a las personas que nos han dejado sus críticas y les agradecemos que nos ayuden a formar el programa día a día. Así que les dejamos la próxima pregunta. ¿A qué OPA prefieren para el mes de julio? Recuerden, julio es mi cumpleaños. Así que les mandamos un abrazo enorme a todos los que nos ven y nos visitan diariamente en YouTube. ¡Hasta el martes! Show me shit. Where's the mood to cut the friendship? Get out, got some shit. I get that one. Don't look for the party, bitch.